Invitamos entonces a dar unas palabras de bienvenida al señor Rodrigo Pérez Graciano, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina. Buenos días a todos. Se escucha bien, ¿no? Señor embajador de Francia, Román Nadal, señor embajador de la Unión Europea en Argentina, querido Amador Sánchez Rico, señor jefe de los servicios económicos de la Embajada de Francia, Jean-François Michel, Señoras y señores socios de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina, señoras y señores. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina es un gusto dirigirme a ustedes en ocasión de la apertura de la vigésimo primera edición del Fórum Empresarial que organiza anualmente nuestra institución en forma ininterrumpida ya desde el año 2003. Es un orgullo celebrar este año una nueva edición de este evento que ha ido creciendo desde sus inicios, convirtiéndose en un espacio enriquecedor de intercambios para los empresarios franco-argentinos. Este evento prosiguió organizándose en plena pandemia, en 2020 en formato virtual, y hablábamos de lo complejo que había sido en ese año y en 2021, 2022, y en esta ocasión en formato híbrido. Por eso no quiero olvidarme también de darle la bienvenida a todos los que nos siguen vía streaming desde nuestras delegaciones del interior del país, como así también desde distintos países a través de la red de cámaras de comercio e industria francesas en el exterior. El Fórum Empresarial es el evento de negocios más importante en el marco de Viví Francia, el megaevento anual organizado por nuestra Cámara. Este año comenzó el 7 de septiembre en la ciudad de Mendoza, en nuestra delegación. Siguió en Mar del Plata y continuará en Buenos Aires hasta el próximo 8 de octubre para concluir finalmente en la ciudad de Córdoba entre el 16 y el 29 de octubre. Quiero agradecer especialmente a la Embajada, gracias señor embajador, a su servicio económico, gracias querido amigo Jean-François Michel por su constante acompañamiento, a su servicio de cooperación y acción cultural, el Institut Français, y a Business France por su gran colaboración que a lo largo de los años han apoyado y acompañado muy generosamente cada iniciativa de nuestra institución. Agradezco también el acompañamiento constante de la Delegación de la Unión Europea a los eventos que organiza nuestra Cámara y también a los que hemos organizado formando parte de la Eurocámara, donde se han intensificado la sinergia entre esa delegación y la institución, de la cual somos orgullosos socios fundadores. Aprovecho también para enviar un saludo y agradecimiento a CCI Francia Internacional, que nuclea a todas las cámaras francesas en todo el mundo y en su seno, en la cual nuestra Cámara también tiene un lugar volviendo, después de un siglo, después de más de un siglo, a ser parte de su Consejo de Administración. Con respecto a las temáticas que abordaremos hoy, durante la mañana, luego de los discursos de los señores embajadores, Tendremos el gusto de escuchar a prestigiosos economistas y también analistas políticos e internacionales. Luego tendremos un, un, un panel sobre la energía como vector estratégico del crecimiento del país, seguido por la nueva secuencia Las Empresas Francesas Innovan. Un panel en el que nueve empresas van a presentarnos distintas innovaciones realizados a lo largo de este año. Finalmente terminaremos con el bloque a cargo de CEOs, de empresas socias, actualidad de las empresas francesas en Argentina y desafíos, claramente si los tendremos, para el año 2024, en el que los líderes empresarios nos darán su visión desde sus respectivas compañías y sectores. Por último, finalizaremos la jornada con el clásico cóctel de clausura. Me gustaría agradecer especialmente a todos quienes han estado trabajando en la organización de las distintas etapas del foro. A mis colegas del Consejo de Administración, que claramente han trabajado incansablemente para que esto sea posible. Al equipo de la Cámara, liderado por su directora Liliana Hidalgo. A todas las autoridades que nos acompañan hoy y a la gran cantidad de excelentes oradores que aceptaron disertar en este evento. Y van a ser 31 oradores en total en toda la jornada. Como así también destacar especialmente a las empresas socias que año tras año nos apoyan auspiciando esta actividad y que este año han permitido superar nuevamente otro récord. Este año hablábamos recién tenemos 29 sponsors y en un momento claramente difícil para el país llegar a, a algo que es el acompañamiento de las empresas en definitiva podemos hacer esto también porque están todos ustedes acá pero porque sus empresas nos acompañan entonces una vez más sí me gustaría referirme a ellos los sponsors Oro Air France, Alstom, Crédit Agricole, Grupo Libertad, Michelin, Sanofi, SMS, Estelantis Total Energies y Veolia. Los sponsor Plata, Kid, Byton Group, BNP Paribas, Bomchil, Carrefour, Shandong, CNP Seguros, France 24, HDI Seguros, Lacoste, Grupo Lesafre con su marca Levex, L'Oreal Argentina, Norauto para la salud, Radio Cultura, Renault, Sangobán, Schneider Electric y Score. Aquí claramente está el espíritu de nuestra Cámara, con un claro sentido de responsabilidad social por el lugar que nos toca ocupar en nuestra Argentina, tal vez en uno de los momentos más difíciles que se haya presentado en la historia de nuestro país. Como empresarios tenemos mucho para aportar y en nombre de todo el Consejo de Administración le doy nuevamente la cordial bienvenida y les deseo que puedan enriquecerse en los intercambios aquí propuestos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a quienes nos acompañan durante toda la jornada en forma presencial y remotamente. Gracias a todos ustedes por venir y acompañarnos de tantas maneras diferentes a lo largo de tantos años. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos al presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina y a continuación invitaremos al embajador de Francia en Argentina, Román Nadal que es diplomado del Instituto de Estudios Políticos de París y licenciado en Derecho, se ha desempeñado como redactor a cargo del Derecho Internacional y Europeo del Medio Ambiente ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, ha sido consejero diplomático y de defensa ante el presidente de la Asamblea Nacional, segundo secretario de la Embajada de Francia en España, jefe de misión de la modernización en el Ministerio de Asuntos Exteriores, subdirector de prensa y portavoz, director adjunto de comunicación y portavoz portavoz diplomático ante la Presidencia de la República, director de Comunicación y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores y embajador de Francia en Venezuela desde 2017. Cedo la palabra entonces al señor embajador de Francia en Argentina, Román Nadal. Señor presidente, querido Rodrigo, señoras y señoras presidentes y directores generales, queridos amigos, al llegar al hotel vi a unas cámaras de televisión y me dijeron, mi querido Rodrigo, esas cámaras están aquí porque el Boca juega hoy en la Copa Libertadores eh, y se va a albergar en el hotel. Te lo digo porque sé que tú no eres... ¿eh? pero te quiero picar un poquito, estuve en la bombonera este sábado, así que quería enmarcar nuestro evento en el contexto futbolístico argentino. En primer lugar, quisiera agradecer a la Cámara Franco-Argentina, a su presidente, Rodrigo Pérez Graciano, y a sus patrocinadores por este evento. Estoy muy honrado y es un gran placer para mí estar hoy con ustedes abriendo este vigésimo primer foro empresarial de la Cámara. La Cámara Franco-Argentina es, si no me equivoco, la primera Cámara bilateral de la historia en Argentina y es el símbolo del, historio, del histórico vínculo económico que tiene Francia con Argentina, pero más allá de esta antigüedad, estos lazos son sólidos. Francia es un socio muy importante para Argentina, son más de 200 empresas francesas acá presentes, más de 60.000 empleos directos y mil millones de euros de inversión. El flujo comercial tomó nuevamente una tendencia ascendente desde la pandemia y en 2022 fueron más de 1.500 millones de mercancía intercambiada entre nuestros dos países. Más allá de los números, quisiera subrayar algunos puntos. Francia es un socio antiguo y fiel. Las empresas francesas son líderes en muchos sectores, distribución, automóvil, gas. Cosméticos. Las empresas francesas están presentes en todos los sectores: campo, agroalimenticio, energía renovable, construcción, transporte, tecnología, minería. Francia sigue invirtiendo y apostando sobre Argentina. Déjenme nombrar algunos ejemplos. Ejamet, quien invirtió 800 millones de euros en su primera fase en Salta para extraer 25 mil toneladas de litio por año a partir de 2024. Y tiene un plan de inversión muy ambicioso. Es la única empresa europea que extrae litio en el mundo y está acá en Argentina. Total Energy. Quien anunció una inversión de la misma magnitud en el proyecto Fénix, una nueva plataforma de extracción de gas en Tierra de Fuego. Estaba precisamente la semana pasada en Ushuaia, vi al equipo de Total y con esta inversión que va a empezar a producir en 2024, Total representará el 25% de la producción de gas en Argentina. Stellantis quien invirtió en una nueva cadena de producción de la famosa 208, que es el modelo más vendido actualmente en Argentina. Enhorabuena, Rodrigo. Y tienes que saber que el embajador europeo Amador se acaba de comprar una Peyot. Así que un gran aplauso para ese, ese nuevo cliente de la Peyot. Eh, quiero subrayar que visitamos con Rodrigo la planta de Palomar eh, esta semana. Me impactó mucho esa planta más de 1.500 empleados, producía 8.000 coches en 2019, produce ahora 80.000 coches por año, 25 por hora. Eh, os invito a visitarla porque es impresionante ver la sinergia entre la automatización eh, y el rol de los trabajadores y el trabajo humano, eh, la, el carácter muy moderno de esta planta y su flexibilidad, porque es una planta que... Eh, podrá evolucionar muy rápidamente hacia producción de coche eléctrico. Eh, felicito a todo el equipo de Stellantis porque es una de las fábricas más modernas del grupo en el mundo y visitarla es realmente sumergirse en lo que es la globalización eh, industrial eh, y lo que es eh, la excelencia franco-argentina. Realmente lo, lo aprecié muchísimo y me impactó. No puedo hablar de Francia sin hablar de Europa en presencia de Amador y de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Mi colega y amigo, el embajador de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, lo explicará seguramente mejor que yo. En los medios se habla mucho de Estados Unidos o de China, pero ustedes tienen que saber que hoy en día Europa es, y por lejos, el inversor más grande del mundo en Argentina. Creo que Amador me dijo cuando nos vimos por primera vez que había más de 800 empresas europeas en Argentina, es decir, el peso económico y hasta qué punto Europa apuesta sobre Argentina. Por lo tanto, este retrato positivo de la comunidad empresarial franco-argentina no debe ocultar la realidad y las dificultades de las empresas. Dificultades para importar, dificultades para pagar sus deudas exteriores o para funcionar económicamente en este difícil momento que atraviesa el país. Argentina logró con el apoyo de Francia, reestructurar su deuda con el Club de París y tener un nuevo acuerdo con el FMI. Hoy, lo digo claramente, Argentina tiene que cumplir con el programa del FMI, que es clave para anclar las expectativas económicas y retomar el camino de un crecimiento económico compartido entre todos, empresas y empleados, Estado y ciudadanos. Espero que Argentina tome rápidamente las medidas necesarias para solucionar sus dificultades económicas y que vuelva a ganarse la confianza de los actores y de los inversores internacionales, porque verdaderamente soy optimista respecto al futuro de este gran país. Con un año de super niño y una buena cosecha, son 20 mil millones de divisas que van a ingresar nuevamente al país. De importador neto de energía, el país es autosuficiente en energía y dentro de poco exportador de gas. La producción de litio se va a duplicar el año que viene y hay muchos proyectos en desarrollo. Más allá de la coyuntura, una vez más, este es un país bendito porque tiene todo para la transición energética con un enorme potencial en energía eólica y solar, con el mejor viento del mundo desde Chubut hasta Tierra de Fuego, el mejor sol del mundo en la Puna, la segunda reserva mundial de litio y la materia gris necesaria para el desarrollo de sectores como el de las baterías eléctricas, el nuclear o el hidrógeno renovable. Y no hablemos de fútbol. Francia beneficia de un recibimiento siempre favorable de parte de las autoridades argentinas, y no solo porque estimamos que el 20% de la población argentina tiene una ascendencia francesa, ni porque es el segundo país en número de alianzas francesas, 54, ni tampoco porque hay una francofilía argentina y una proximidad cultural e intelectual, sino que también tenemos una muy buena relación política bilateral con Argentina. Los contactos son frecuentes entre nuestros dirigentes, ya sea en los grandes foros internacionales como el G20 o la Asamblea General de la ONU, o de forma ad hoc con visitas específicas a Francia o en foros organizados por Francia, como la Cumbre sobre un Nuevo Pacto Financiero o el Foro de París por la Paz en noviembre. Hoy nos encontramos, al igual que todos, observando la campaña electoral, apasionante. El juego democrático se desarrolla con respeto a las instituciones del país. Por supuesto, Francia estará al lado de este gran país a través de la embajada, pero también con todo el equipo de Francia en estos momentos de Mundial de Rugby y con los Pumas. Yo me compré la camiseta de los Pumas en París a finales de agosto. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina es un actor clave y muy activo de este equipo. Hoy inauguramos el vigésimo primer foro empresarial. Ya hace 21 años que la Cámara organiza este foro de alto nivel con oradores y participantes de primera categoría. Este año más aún, y no lo digo porque es el primero para mí, es un testimonio de este dinamismo este foro es muy importante para intercambiar, para pensar sobre el presente y el futuro del negocio entre nuestros dos países y con la unión europea y, como dije anteriormente, más allá aún, entre europa y argentina. el programa, armado por el equipo de la cámara, liderado por liliana, su muy activa directora general, es muy promisorio y no dudo que esta jornada será un gran éxito. muchas gracias a todos eh, y Feliz día de trabajo uh, para el desarrollo de, las, de los intercambios económicos, no solamente con Francia, sino con todos los países miembros de la Unión Europea. Gracias por la invitación. Agradecemos. Agradecemos al señor embajador de Francia en Argentina y a continuación invitaremos a Amador Sánchez Rico, quien desde septiembre de 2021 es embajador de la Unión Europea en Argentina, se ha desempeñado como jefe de división en el Servicio Europeo de Acción Exterior, ha sido director general en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, jefe adjunto de división en el Servicio Europeo de Acción Exterior, consejero político de la Delegación Unión Europea en México, consejero político en la Delegación de la Unión Europea ante la ONU, y miembro de gabinete, portavoz de la vicepresidencia de la Comisión Europea. Invitamos entonces a decir unas palabras al señor embajador de la Unión Europea en Argentina, el señor Amador Sánchez Rico. Buenos días a todos, buenos días a todas. Es un placer estar aquí en este vigésimo primer aniversario, vigésimo primera edición de, del foro empresarial de la Chambre de Comercio de la Industrie, y aquí en, en Francia Argentina. Eh, um, se trata ya de, de mi, ter mi tercer foro. Eh, llegué hace dos años y un poquito y justo ese poquito es en septiembre del 21 que yo fue mi primer evento, o sea que es con cierta emoción y las primeras veces ya sabéis que marcan y se recuerdan, y fue mi primer evento nada más aterrizar, o mejor dicho, a las dos semanas, porque estuve confinado por la pandemia, en una versión, como ha dicho antes Rodrigo, eh, mitad online, mitad presencial, y, y me doy cuenta que sí, que el tiempo vuela, ya son tres años, bueno, es el tercer foro, y, y me gustaría eso, saludar, saludar a... a a los organizadores, eh, especialmente también a, a Rodrigo, al que considero ya prácticamente un, un buen amigo, compañero de faena. Mm, podemos confesar ¿no? que estuvimos a cuatro mil y pico metros de altura, eh, sin oxígeno. Yo daba un poquito mejor que tú, creo, eh, visitando una mina de litio, de lo que acaba de hablar el embajador. Así que con mucho, con mucho gusto estoy aquí. Espero que el año que viene no me pongas tarjeta roja y me volváis a invitar. Y, y, y un placer también saludar al embajador de Francia, recién aterrizado, aunque ya pareces un, un veterano con esta actividad frenética que llevas haciendo durante dos meses. Así que un, un placer. Eh, creo que sobra decirlo, pero bueno, eh, ahí está. Y es que estamos en un momento a nivel internacional. Voy a dar una pincelada de cómo vemos la situación a nivel internacional. En un momento muy álgido, eh, desafiante al mismo tiempo, a nivel geopolítico, eh, en un mundo que va todo muy rápido. Eh, aquí estábamos hace dos años y pico con, con, con barbijos, con mascarillas. Ahora ya parece que ha desaparecido el COVID. Hoy mi.

eh, y en este, en este contexto y esta pandemia y esta, esta guerra de Putin, digámoslo claramente, ha puesto de manifiesto las fragilidades, las debilidades, o más, mejor dicho, quizás la vulnerabilidad de la Unión Europea. Una dependencia en algunos sectores demasiado excesiva, hacia, con unos socios poco confiables. Y es un tiro que hay que corregir y que llevamos corrigiendo ya, diría yo, dos y tres años. Y en este contexto en el que estamos revisando nuestras cadenas de suministro, pues qué duda cabe que esta región, América Latina, tiene mucho que aportar y tenemos muchísimo para hacer con América Latina y es lo que estamos intentando fomentar y promover desde hace unos meses. Así que voy a hablar un poquito de esto, del contexto internacional y la, esta... Relación, o otra relación transatlántica que es la que une a la Unión Europea con América Latina, porque no solo es Estados Unidos, es de México para abajo también. Y luego diré algo de las relaciones Unión Europea-Mercosur, una palabra también sobre las, las relaciones Unión Europea-Argentina. Pero para decir que, que en esta relación o la otra relación transatlántica, eh, nos jugamos mucho. Llevamos 20 años, Unión Europea-América Latina, no diría yo distanciándonos, pero quizás no dándonos la importancia o no acercándonos lo suficiente. Yo creo que es una responsabilidad de ambas partes. Y, y eso es algo que estamos corrigiendo, como he dicho. Prueba de ello es la cumbre VCLAC, que tuvo lugar el pasado 18 de julio en, en Bruselas. Llevamos ocho años sin vernos, prácticamente sin hablarnos, algo totalmente inconcebible, con socios Tan afines como somos. Y, y alguien me puede decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que ahora con Putin tenéis que acercaros a América Latina? Bueno, pues hay algo de eso, pero tampoco es así. Llevamos más de. Eh, la Unión Europea lleva siendo más de hace 20, 30 años el primer inversor extranjero directo en toda la región, invirtiendo más que en China, que en Rusia, que en Japón y que en India acumulado. Entonces, yo creo que esto ya dice mucho. De los lazos que nos unen con toda la región, pero se puede hacer y espero que con esta cumbre que tuvo lugar el 18 de julio marquen no un antes y no un después y que seamos capaces de, de capitalizar. Y, um, y en esta cumbre se anunció 50 mil millones de inversión por parte de la Unión Europea en la región en el marco del Global Gateway, es decir, en el marco de infraestructuras y creando conexiones y no tanto dependencias como hacen otros. Eh, y dentro de la región, como decía, y este ya es el segundo punto, están las relaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Esta es una, una asignatura que tenemos pendiente. Llevamos 18, 19 años negociando un acuerdo de libre comercio y, y ha estado, sinceramente, eh, la, las negociaciones algo, diría yo, empantanadas en los últimos dos años. Es verdad que la pandemia no ha ayudado, ha habido algunos gobiernos eh, que tampoco han sido, quizás, muy proclives. Y ahora estamos en un momento en el que queremos reinvertir esto. Eh, la presidenta de la Comisión Europea eh, lo dijo el otro día, el, el comisario Dombrovskis o vicepresidente también. Queremos finalizar este acuerdo antes de final de año. O sé sea que total compromiso por parte de las instituciones de la Unión Europea. Se trata de un acuerdo que sí que plantea muchos desafíos. ¿Cómo no los va a plantear? Estamos hablando de un acuerdo que no tiene precedentes. Se trata de un acuerdo muy ambicioso que pondría, que conectaría a, a prácticamente 450 millones de personas eh, del lado europeo, un mercado totalmente integrado, con 250 millones de personas de este lado, un bloque cerrado. Y yo creo que sería de un gran, gran potencial y de una gran oportunidad también para este bloque poder penetrar en el mercado eh, europeo y viceversa. Mucho hablamos de, lo que, de los obstáculos, de los desafíos, de lo que restaría este acuerdo en algunos sectores, pues sí, evidentemente. Y poco hablamos, pero poco hablamos y creo que deberíamos hablar mucho más de todo lo que este acuerdo supondría de beneficio en generación de empleo y sobre todo en acercamiento entre dos bloques como decía con valores compartidos y con un enorme potencial y sobre todo con muchísima compatibilidad y complementariedad entre los dos bloques en este lado rico en biodiversidad rico en recursos eh, naturales lo ha dicho el embajador en el litio en el hidrógeno verde y del lado europeo pues rico en capacidad tecnológica y en capacidad de inversión. Así que tenemos yo creo que todo el, el interés y estoy totalmente o estamos totalmente convencidos desde las instituciones que viviríamos mucho mejor con este acuerdo en, vivo, en vigor que sin él. Y como decía, enorme compromiso por parte de la Unión Europea y determinación de, tentar, de intentar rematar este acuerdo eh, antes de final de año. Y, y para acabar Unión Europea eh, Argentina bueno pues llevamos diría yo nueve meses muy intensos en lo que son nuestras relaciones bilaterales de la Unión Europea con Argentina prueba de ello también han sido las visitas de muy alto nivel que hemos tenido en los estos en estos meses estuvo el canciller o el Alto Representante Borrell estuvo la presidenta de la Comisión Europea en el mes de junio estuvo el presidente del Consejo Europeo Michel en el mes de febrero, enero-febrero por aquí, y firmamos en el marco de estas visitas dos memorandos de entendimiento muy importantes, uno en materia energética, el, el gas eh, de Argentina pues evidentemente nos interesa, pero también nos interesa muchísimo el hidrógeno verde, gracias a todas las condiciones pues eso, meteorológicas y geológicas, como ha dicho el embajador de Francia, en, en este país. Y otro eh, sobre los materiales críticos o los materiales raros, como puede ser el litio y el cobre, en el que también queremos, queremos trabajar. Se firmaron estos acuerdos, ahora está eh, en nuestro lado el implementarlos. Y el implementarlos como la Unión Europea sabe hacerlo, eh, generando valor agregado. Nuestra política aquí no es venir, llevarnos el litio y cerrar el, el, el asunto. No, aquí la idea es... Eh, generar eh, valor agregado, generar, crear empleos y, y hacerlo de manera transparente. Así que bueno, eh, hay dificultades, ah, las ha mencionado, eh, hay desafíos macroeconómicos, pero hay un enorme potencial. Las empresas, 800 empresas europeas que están aquí, algunas de ellas centenarias, quieren quedarse y hay más que quieren venir. Eso sí, necesitan previsibilidad. Certidumbre y ciertas garantías. Y ojalá que esto vaya a ser el caso eh, y que pueda haber todavía más inversión europea en este país. Así que bueno, yo no voy a robar más tiempo. Un gusto estar aquí y, como decía Rodrigo, ya espero que las, el año que viene pueda también acompañarles a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos también al señor embajador de la Unión Europea en Argentina. Los vamos a invitar a tomarse una fotografía.